Dejando al famoso y barbudo creador de dibujos animados encerrado en una cárcel peruana. En otro orden de noticias, los ciudadanos están escandalizados ante el descubrimiento de cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Nos trasladamos al ayuntamiento donde el alcalde Quimby está respondiendo a las preguntas de la muchedumbre enfurecida. ¡Esas diminutas cámaras son un escándalo! Espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable. Creo que en nombre de todos los springfieldianos puedo preguntar, ¿dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación, se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad. March, esa furgoneta negra nos está espiando. ¡Oh, homie! Te pones muy guapo cuando estás paranoico. ¡Mola! Encontré los nachos que había perdido. Sal de la calzada, vete a la acera. Soy una cruel y despiadada máquina de correr. Me hace cosquillas en los pies.
aunque el señor Barnes está detrás de esto. ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Soy el rey del mundo! Barnes está espiando a todo el mundo. ¡Tenemos que seguirlo! ¡Ahora no, Homer! Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos. Pero este juego tiene una pinta alucinante. Y por lo tanto ha de ser destruido. Supongo. Haré todo lo posible. ¡Vamos allá! De acuerdo, March. Atenta al plan. Cuidado, casi se me cae el helado. Aprende a conducir, torpe. ¡Chúpate esa! Tuviera seguro. Estoy totalmente abochornada. Tranquila, Marge, tranquila. Soy Homer, el malo. ¡Culpa mía! ¡Dichoso castigo kármico! Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir... Marsh, sabes que detesto los planes descabellados. Y ahora, si me disculpas, he de espiar a mi jefe. ¡Todos son un petardo! ¡Menos yo! Necesito ayuda. Mi coche está... dormido. Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. ¡Toma esa!
¡Qué gusto sentarse! La culpa es de la sociedad. ¡Qué forma de pasar del límite de velocidad! Homer, parece que estás viviendo una de tus genuinas aventuras. ¡Peligro, señor Vance! ¡Minicámaras! ¡Furgonetas negras! Menos mal que estoy kurda. ¡Malditos borrachos! ¡Oh, no! ¡Va a alertar a Vance! ¡Increíble! Es la segunda vez que hoy intento alcanzar a ese tipo. ¡Es pan comido! ¡Pan! Dice que soy lento. Un momento. Eso es un insulto. Quería un cacahuete. Nada es eterno. Lo material es pasajero. Estaba así cuando llegué. ¡Oh! ¡Mi cuello! Soy una cruel y despiadada máquina de correr. ¡USA! ¡USA! ¡Ha usado un truco! Bien, estirar las piernas. Montgomery Burns, sé que es usted culpable. ¡Yo lo acuso! De acuerdo, lo admito. Ordené derribar el avión de Amelia Earhart. Esa pelandusca estaba acaparando demasiado poder. No. Está espiando Springfield con furgonetas negras y cámaras de vigilancia. ¿Furgonetas negras? ¿No están relacionadas con una especie de salsa a la pizzola? ¿Qué? ¿Que solo repartían pizzas? ¡Soy un idiota de primera! ¡Smithers, suelte a los canes! Y si esto es una chufla de un empleado de la central, despídalo en el acto. ¡Por la cara!